La salud en Sinaloa y México ha significado un enorme negocio para empresarios y gobernantes sexenio tras sexenio, compra de medicamentos con un alto precio, hospitales construidos para beneficio de terceros y otros sin terminar, facturas falsas, contratos otorgados desde el poder a empresas fantasmas o de los mismos funcionarios, mobiliario hospitalario de la peor calidad y a sobreprecio, y juicios que se construyen desde el poder a modo para que todos estos rateros salgan burlándose de los juzgados con el sello de la impunidad marcado en su sonrisa. El caso del exsecretario de Salud en el gobierno de Mario López Valdés, Ernesto Echeverría Ispuro, y su colaboradora, María Alejandra Gil Álvarez, da un ejemplo claro que la verdadera pandemia, con características mortales, es la corrupción y el método de propagación incontrolable es la impunidad. Quirino Ordaz Coppel solo ha seguido el camino de corrupción que le trazaron sus antecesores, el demencial gasto de 1,000 millones de pesos en imagen, los más de 3,000 millones de pesos destinados a la construcción de estadios para beneficio de sus amigos empresarios, la millonaria inversión en el acuario de Mazatlán para beneficiar a sus familiares y toda esta corrupción sofocada por los 800 millones de pesos que lleva invertido el gobierno federal en la construcción del Hospital General de Culiacán. Por otro lado, y siguiendo el mismo camino, Andrés Manuel López Obrador compra, en medio de la pandemia por el coronavirus, el estadio de béisbol Héctor Espino en Hermosillo, Sonora, en 511 millones de pesos. Con ese monto, se podrían comprar 472 mil trajes de protección médica contra el virus. La vida de los ciudadanos, bajo este esquema gubernamental, solo sirve para construir estadísticas de cuántas muertes van y tendencias de aprobación de gobernantes. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hace 15 días tuvimos el último programa. Hemos tratado de hacer este esfuerzo por realizar este tipo de programas para que usted que nos acompaña, pues tenga datos precisos de lo que está pasando y por qué está pasando, como es el caso de hoy. Hoy vamos a platicar de lo que es el sector salud aquí en Sinaloa principalmente. Le vamos a dar también todo lo que es una radiografía de sexenios pasados. ¿Qué es lo que nos ha llevado a estar en este momento? Sobre todo le digo aquí en Sinaloa, pues ahora sí, pensando en que en cualquier momento puede colapsar el sector salud con esto de la pandemia. Aquí en Sinaloa van 459 casos confirmados, 47 fallecidos, 55 recuperados y se dice que más de 900 casos son sospechosos. Igual que en todo el país, pues esto de la pandemia, esto del coronavirus, ha venido a fortalecernos de alguna manera en el sentido de que tenemos que pensar no nada más en nosotros mismos, sino también en las personas que están a nuestro alrededor, nuestras familias y sobre todo también nuestros vecinos. Hoy es importante decirle a la ciudadanía aquí en Sinaloa que las cosas no se han llevado a cabo como se debería de hacer. Esto de la sana distancia, esto de los cubrebocas, esto de estar en sus casas, pues desgraciadamente acá en Sinaloa pues no se está cumpliendo, al menos como debería de serlo, al tipo de pandemia que estamos sufriendo. Para ello le voy a presentar a mis compañeros y amigos, Ernesto Saldaña García. Un saludo aquí con nuestros implementos médicos para protegernos. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos y ojalá que estén muy bien. Y pues haciendo caso de lo que las autoridades dicen y también protegiéndonos nosotros y protegiendo a quienes nos acompañan en la mesa, por eso traemos guantes y cubrebocas. Creo que hay que participar en esto porque se habla de que esto te puede proteger y puede proteger a las personas que están a tu lado. Hay que hacerlo, no veo el por qué resistirse a una medida que te puede salvar la vida. Bueno, entrando en tema, el sector salud en Sinaloa ocupa el segundo lugar nacional después de Chiapas en una megadeuda impagable de por ahí de 7,300 millones de pesos. Imagínese nada más. Por otro lado, la organización civil Impunidad Cero y Justicia Justa destapó en 2014 a principios, no, de 2014, a principios de 2019, la Secretaría de Salud
a cargo de Efrén Encinas Torres pagó, fíjese nada más este dato, más de 16 millones de pesos en facturas falsas. 16 millones de pesos en facturas falsas de 2014 a 2019. En abril se libró un juicio oral contra la exdirectora administrativa de salud, María Alejandra Gil Álvarez, funcionaria cómplice de aquí de Ernesto Echeverría Aipuro, que él fue el secretario de salud con Maloba. Bueno, a esta persona se le sentenció a 4 años de prisión, que redunda en su libertad bajo caución y una sanción que no alcanzará el monto de lo que desaparecieron, que son por ahí de 18 millones de pesos. Tanto Gil Álvarez como Echeverría Aipuro, la Fiscalía General del Estado los acusó del contrato irregular otorgado a la empresa Herramientas Médicas. Herramientas Médicas es propiedad del magnate regional Luis Javier Salido Artorga, también dueño de la cadena de periódicos El Debate, la cual también incluso denunció en su momento irregularidades, pero de este tipo jamás, jamás lo mencionó. Imagínense nada más. Por otro lado, se iban a construir aquí hospitales en esta condición de público-privado, no se llevó a cabo, y entonces en enero de 2020 el gobernador está reconociendo una deuda que asciende a 300 millones de pesos, pero también amenaza de no pagarla. Esto es porque no se llevaron a cabo esos contratos y la multa es precisamente por eso. La Auditoría Superior del Estado logró documentar que en el sexenio de Mario López Valdés y Echeverría, ellos y la Secretaría de Salud firmó 29 contratos por un monto de 87.243.299 pesos a favor de firmas cercanas al entonces secretario. El 20 de marzo dice el gobernador que hay la posibilidad, la está analizando, de solicitar un crédito al Congreso del Estado que le apruebe para precisamente darle frente a todo esto del coronavirus. Alejandro, pues vemos que, pues cómo llegamos a esto, pues está muy claro. Llegamos a esto porque pues los funcionarios, sexenio tras sexenio, han agarrado como botín el sector salud y están implicados todos, empresarios pudientes, lo que es principalmente estos funcionarios, y hoy nos damos cuenta de que pues jamás, jamás se pudo ponerle un alto a todo esto, y sigue la corrupción y la impunidad, como lo vemos ahora en el caso de esta Gil Álvarez, de esta funcionaria, que la vemos, usted puede ver, sale riéndose de los juzgados, vemos a Echeverría, sale riéndose de los juzgados, y la gente sigue muriendo por esto. Sí, evidentemente, esta pandemia de coronavirus encuentra al sector salud de Sinaloa como un enfermo terminal. El sistema hospitalario ya está muy claro, fue descuidado durante muchos años, porque en el sexenio anterior, el de Mario López Valdés quiso hacer un mega negocio con la construcción de los hospitales y involucrar a empresarios poderosos a nivel nacional, los Vázquez Raña y algunos familiares de Salinas de Gortari, en inversiones que iban a hipotecar por 25 años las finanzas estatales. Hipólito Rivera. La parte. Hipólito Gerard. Gerard Rivera, sí. Entonces, se fue postergando la construcción de los hospitales y actualmente, con una tercera parte de ese recurso que pretendía invertir Maloba, se han construido, se están construyendo los hospitales generales de Mazatlán, que ya se concluyó, y el de Culiacán, que está en vías de concluirse. Sin embargo, los servidores públicos, en efecto, que saquearon al sector salud durante 6 años... Que tiene nombre y apellido, ¿no? 2011-2016, encabezado por el exsecretario de Salud, Ernesto Echeverría Aipuro, fueron acusados, fueron llevados a juicio por todo este desfalco que cometieron, y sin embargo la justicia o la Fiscalía General del Estado les otorgó arreglos muy a la medida de ellos, para que en efecto salieran riéndose de los juzgados. 3 exservidores públicos de salud que fueron enjuiciados fueron totalmente liberados de culpa con sanciones risibles y con una moraleja que queda estampada, donde cualquier funcionario puede robar
sin que la justicia le haga nada. Pues esto está afectándonos ahorita en Sinaloa y de emergencia se están habilitando construcciones para atender a los pacientes por coronavirus una vez que esto haga crisis y que se supone ya será en algunas semanas cuando entremos a la fase 3. Pero continúa la desinformación. Cuando se está grabando estas circunstancias, sobre todo en los municipios de Culiacán, Navolato y Ahome, se están cerrando las vías de rendición de cuentas y esto está impactando para que la gente no conozca el impacto real de la emergencia sanitaria y se esté confiando para decir, no, pues no pasa realmente nada. La ausencia de información real, oficial, creo yo que está dándole en el traste a esta estrategia de quédate en casa. La gente no está creyendo porque no le están dando toda la información que debe de recibir. Y en este caso, Ernesto, el reporte real de lo que es esta emergencia sanitaria, ¿no? Pero también vemos que a quién es a los que más les conviene no dar todas estas cifras verdaderas. Pues yo, en mi punto de vista, es a los gobiernos. ¿Por qué? Porque ahí ellos se están poniendo de frente a la ciudadanía al decir es que se colapsó el sector salud, pero por todo lo que se robaron. Sí, efectivamente, siendo yo un amante de las estadísticas, pero ahora hasta de las estadísticas tengo que tener sana distancia porque ya no puedo acercarme tanto a ellas. Mira, Verónico, ahondando un poquito en lo que dice Alejandro, que es un problema multifactorial, pero hay dos constantes que vienen ahí, la corrupción y el abuso de poder. Por ejemplo, en la corrupción, Maloba planteaba construir los dos hospitales, uno en Mazatlán con costo de 8,000 millones de pesos, 8,000 millones de pesos, y otro en Culiacán con costo de 12,000 millones, eran más de 20,000 millones de pesos. Y aparte, grabar por 25 años los fondos, las aportaciones a salud, ¿sí? O sea que si los hospitales estaban en números rojos, las constructoras iban a decir, págame tu fondo de salud, y ellos eran los que iban a ser los ganones. Gracias a Dios eso no se concretó. Por el otro lado y el otro ángulo, por eso digo multifactorial, es lo que se ha dejado de hacer. Y aquí quiero ser muy preciso para no exagerar. Y entré a notas periodísticas y a facturas que ya hemos mostrado aquí en programas anteriores. ¿Y qué es lo que se ha invertido, por ejemplo, ayudando a empresarios particulares que no tienen nada que ver con ramos prioritarios como la salud? Y que se ha dejado de invertir en ramos prioritarios como la salud, como la educación, como la infraestructura básica, como por ejemplo el agua potable, que es una infraestructura básica. Fíjense, en los últimos 6 o 7 años, estoy abarcando el sexenio de Maloba y los primeros 3 años de Quirino. Estadio de los Tomateros, 800 millones de pesos. Estadio de los Venados de Mazatlán, 420 millones de pesos. Carranza Limón, 160. Emilio Ibarra, 430 millones. Estadio de los Dorados, en 3 fases que se le inyectaron dinero, 170 millones. Estadio Nuevo de Mazatlán, que va a quedar con un elefante blanco, 650 millones. Aproximadamente, estoy calculando que a los primeros 4 estadios se demolieron y estoy contabilizando un costo de alrededor entre 80 o 100 millones que destruyeron de bienes públicos, más alrededor de 20, 30 millones de pesos que se le ha inyectado en publicidad con nuestro dinero. La publicidad que Quirino ha malgastado. Ahí van 3,030 millones de pesos. Aquí tengo mi computadora, ¿sí? A esos 3,030 millones de pesos hay que agregarle los 180 de la publicidad son 3,210 millones, ¿sí? O sea, nada más en estadios se han gastado más de 3,210 millones de pesos en lo que se le ha inyectado, lo que se ha destruido y lo que se le ha inyectado en publicidad. Acordémonos que el Centro de Ciencias también costó casi 200 millones, 197, y aparte se destruyó una infraestructura, otros 100 millones de pesos. ¿Sí? El nuevo acuario gigantesco de Mazatlán, que lo va a construir hoy con 800 millones de dinero del gobierno del estado y 600 un empresario particular, va para ICA, que es una empresa subsidiaria que se llama Abecu, ¿sí? Y lo va a administrar no el gobierno del estado, lo va a administrar el particular. Hay que sumarles esos 800 millones.
¿Cuánto nos costó el parque temático? 476 millones. Y es un proyecto de Ernesto Coppel. Sí, Ernesto Coppel. Ahí van otros, y 90 millones en publicidad, van 1.566 millones. ¿Sí? Aquí nos arroja un subtotal de 4.766 millones. No estamos contabilizando el estadio de los murciélagos de los Mochis, ni los de los, ni básquetbol de la Cibacopa, pero aquí hay que añadir algo que no hemos contabilizado. Los 550 millones de pesos que nos costó el Hospital Urías del sexenio de Jesús Aguilar Padilla y luego que Maloba regaló a la Sedena. Y esos, y ese hospital que debió haber sido público, ahora que lo ostenta la Sedena, no está abierto ni ayudando a la población en general en esta pandemia. Entonces hay que sumarle otros 550 millones de pesos. La compra del terreno de en Las Cabras, en Teacapán, para hacer el desarrollo turístico, un valor que el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó a la familia Toledo, supuestamente 1.800 millones de pesos. Y hay que sumarle otras cuestiones que no se hicieron, como los diputados de la anterior legislatura, la 62, que prometieron dar sus bonos de combustible y mintieron 20 millones de pesos. ¿A dónde voy? Que fácilmente todo esto nos suma más de 7 mil millones de pesos. Si el hospital nuevo de Culiacán, que está cerca de donde estamos nosotros ahorita, va a costar 1.230 millones de pesos, fácilmente, pero esos 1.230 millones no es dinero del gobierno del estado. El 100% de la inversión, Bernardino, es dinero federal y va a operar con dinero federal, pero lo va a agarrar el estado. Sinaloa pudiera tener 6 hospitales, mínimamente 6 hospitales, si no es que 7 de primer orden, y no los tenemos porque esos estadios están operando, los hospitales todavía no están operando. En este aspecto nada más quiero añadir esto, y por supuesto cuando oigan esto también va a mover ahí el esqueleto de todos. Y no estamos hablando precisamente de un solo grupo de políticos o de un partido. Estamos viendo que desde atrás lo que está haciendo un análisis Ernesto Saldaña es de años atrás. Y él como parte del Congreso y él como parte del grupo de Morena ya. Yo le quiero decir a esto a la gente. El viernes pasado la Secretaría de Hacienda acaba de finiquitar la compra del estadio Héctor Espino en Sonora. El gobierno federal pagó 511 millones de pesos por el estadio Héctor Espino para hacer ahí academias de béisbol, para hacer ahí negocios, para meter a empresarios que manejen lo que es el espectáculo del béisbol profesional. Le voy a traducir más o menos qué es lo que podíamos haber hecho con eso. 472 mil trajes de protección médica contra el COVID-19. 472 mil trajes de protección médica contra el COVID-19. 511 millones de pesos acaba de desembolsar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para pagar el estadio Héctor Espín. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mientras sucede todo esto del coronavirus, de la emergencia, de que nos estamos muriendo, de que pongan atención, se siguen haciendo las conductas que pues nos están lacerando como sociedad. Yo, Alejandro, quiero levantar la mano nomás para comentarte una diferencia muy grande. Estos números que acabo de vertir son números que se han invertido en obras e infraestructura del dinero público hacia los particulares. Este dinero de la compra de los 511, hay que sumarle el estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón, que son 576 millones, pero el dinero no va para manos privadas, va para manos públicas, y el gobierno de Sonora ya dijo que lo iba a dedicar prioritariamente en la inversión de insumos médicos y el combate a la emergencia sanitaria de esta pandemia. O sea, incluso creo que esto lo comenté brevemente hace como unos 6 meses, porque fue el 2 de agosto del año pasado cuando se anunció esa compra. Yo la veía como, yo lo califiqué como una compra neutral. El dinero, el activo pasa del gobierno estatal al gobierno federal, pero se queda en el gobierno el activo. Y el dinero pasa del gobierno federal al gobierno estatal, pero se queda en el gobierno y es como lo van a utilizar.
Entonces, yo ahí, si el gobierno estatal utiliza ese dinero bien y si se le etiqueta bien, como estaba etiquetado en un origen para las academias deportivas, aquí no hay, digamos, tanto agravio que perseguir. Tú es dime, lo que quería aclarar. Pero dime una sola inversión que se haya hecho como se supone que lo plantearon al principio. Entiendo, y yo sé que no eres estoy una persona... Estoy en un hecho, Por supuesto, y sé que eres una persona inteligente. Te pregunto esto, ¿no sería mejor esperarte para comprar ese estadio? Esperarte, ya, cómpralo, bueno, sí, pero esperarte por el momento. La compra fue el 2 de agosto. O invertir, sí. Te estoy diciendo que acaban de pagarlo, ¿no? No que se anunció. Sí. Invertir esos 511 millones de pesos... ¿en la construcción de un hospital en Sonora? Probablemente eso fue lo que les falló. ¿No sería mejor, Alejandro? Mira, la realidad, estamos en una situación de emergencia muy grave y el aparato de salud está totalmente desmantelado. Antes de que llegara el coronavirus, había una escasez de medicamentos brutal en México, donde a los pacientes con enfermedades graves no se les abastecía de los fármacos necesarios. Nos agarra esto en el tránsito del desmantelamiento del Seguro Popular a la creación del INSABI. El INSABI todavía no se ha fortalecido o no se ha establecido como debe de ser, y en esa nos agarra el coronavirus. Ahora nos estamos dando cuenta a nivel nacional que hay un déficit horrible de médicos, especialistas sobre todo, y que ahora sí se están contratando marchas forzadas, y cualquiera que vaya a presentar su solicitud ahorita encuentra una plaza como médico. Alejandro, y quienes han sacado todo esto de el déficit de insumos básicos y toda la corrupción y todo lo que había, son los propios médicos. Sí. Ellos son los que alzaron la voz. Aparte, el gobierno, el federal o los estatales en el país no nos están hablando con la verdad. Está el asunto, por ejemplo, de la clasificación como neumonía atípica de muchos casos de coronavirus, y que esto se va a comprobar con el tiempo. Tal vez no en este momento, pero se va a comprobar cómo taparon una parte de los efectos de la pandemia con un diagnóstico o subdiagnóstico para que la gente no le llegara toda la información. Haciendo algo parecido a los homicidios. Se está implementando en los hospitales el código de bioética, donde le están dando atención a las personas que socialmente se supone son más productivas, y están descuidando a los adultos mayores. Entonces, en esta situación, yo creo que se está dando un ocultamiento de información muy, muy, muy grave, porque en cuestiones de emergencia nacional es ideal para que haya opacidad. Y en esta circunstancia, aquí en Sinaloa, por ejemplo, un grupo de periodistas, de activistas y de organizaciones, estamos por entregar hoy una carta para la rendición de cuentas en COVID-19, donde exigimos que las conferencias de prensa del secretario de Salud cuenten con la presencia virtual o presencial de reporteros, que podamos preguntarle todos los días al secretario de Salud qué está pasando, porque comúnmente nos la mandan como un boletín de prensa o lo transmite como un video en redes sociales, y nadie puede preguntar nada. Que haya una interacción ciudadana mientras él está dando las conferencias de prensa, que la gente le pueda preguntar toda esa nube de dudas que está creando incredulidad. Que también se homologuen los criterios con que dan la información con lo federal. Aquí nos dan una partecita de la información, mientras que a nivel federal nos presentan mapas de el comportamiento total del COVID-19. Todo eso estamos exigiendo, por ejemplo, y hoy se lo vamos a entregar al gobernador, al secretario de Salud, porque es fundamental, esencial, que a los sinaloenses se nos informe qué está pasando con este problema. No se está dando la información que se necesita para que la gente tome en serio las medidas a la dimensión también del fenómeno de salud que estamos viviendo. Entonces, creo yo que en este momento, transparencia, mucha transparencia se necesita, porque si no, en este manto de miedo, en este manto de desinformación, en este manto donde ni siquiera el gobierno sabe qué hacer, van a ocurrir muchas cosas de las que luego nos vamos a arrepentir. Porque en este caso es lo que ahorita está comentando Alejandro, ¿no? O sea, se dicen 459 casos, 47 fallecimientos, se habla de que Culiacán tiene una de las tasas por habitante más alta en lo que es todo el país. A nivel municipio estamos en primer lugar, o sea, hay mucha muerte aquí, y nosotros salimos a la calle y podemos ver que
el tipo de medidas que se han dado, la gente no la respeta. O sea, la gente sigue saliendo en caravanas con la familia, tú sales y ves que no llevan cubrebocas, que no hay una real contingencia, en el sentido que la autoridad, tú la veas, que está ahí midiendo, pero como debería de medir, a toda esta gente que anda afuera, y se siguen haciendo fiestas. Bueno, sí, la gente sigue haciendo fiestas. Es parte del mito en el que vivimos. Acuérdate que México es un país de mitos, creencias y costumbres, y normalmente lo que es realidad lo vuelven mito, y lo que es mito lo vuelven realidad. Lo hemos platicado mucho en esta mesa, la apatía y el desinterés ciudadano, porque considera que todo lo que viene o baja, emana del gobierno, viene siendo embustes, mentiras y corrupción. Por el otro lado, quisiera ahondar un poquito, Bernardino, y hablando de eso, sobre la falta de cooperación de los niveles de gobierno, porque ya vimos desgraciadamente que, por ejemplo, algo que fue muy emblemático, hubo un carnaval que se hizo en Altata, Navolato, allá por el 15 y 16 de marzo, que aún y cuando se advirtió en las redes sociales, se le pidió, por ejemplo, yo tengo aquí en mi teléfono, advertencias del Consejo Civil Navolatense, pidiéndole a los organizadores del carnaval, pidiéndole al alcalde que cancelara eso. Todavía el 11 de marzo, el mismo día que estaban en las estaciones de radio anunciando que el carnaval iba a ser el día 15 y 16, ese 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró la alerta de la pandemia, se hizo el famoso carnaval, se promocionó en las redes, incluso hablan de 80,000 personas que asistieron allá en Altata, y desgraciadamente muchos de los que estuvieron en ese carnaval que estuvieron fueron infectados de coronavirus, algunos ya fallecieron. Es una desgracia, y todo esto fue falta de cooperación, fue negligencia, fue entre necesidad. Entre ellos el secretario del ayuntamiento. Y varios otros funcionarios del ayuntamiento, y desgraciadamente se puede hacer mucho a nivel federal o a nivel estatal, pero tienen que estar involucrados las tres niveles de gobierno, y aparte, como tú dices, la sociedad, para que esto de la pandemia pueda ser solucionado. Y precisamente yo te quería voltear la tortilla, porque yo he estado comentando desde hace 2 o 3 días en las redes que Sinaloa tiene 6 estadios de primera, 4 de béisbol y 2 de fútbol, que los presumen como estadios a nivel mundial. Algunos son del gobierno del estado y otros son de los municipios. Si los municipios les quitaran y el gobierno del estado las concesiones a los particulares, y se destrabara jurídicamente eso, y esos estadios se vendieran a la federación, lo que sucedió en Sonora, y la federación los adquiriera y nos diera dinero a Sinaloa etiquetado para labores prioritarias, como lo hemos platicado muchas veces, como 3 o 4 años, que es el sector salud. Entonces Sinaloa pudiera tener un sistema hospitalario y de insumos médicos, sí, de primer mundo. O sea, lo que para algunos pareciera una debilidad, a mí se me hace una fortaleza. Si la federación adquiriera ese dinero y etiquetara esos recursos, estuviéramos no con el problema y la precariedad en la que estamos ahorita. Esa es una solución, sí, a corto plazo. Para mí eres una persona sumamente inteligente. Siempre me da mucha sorpresa que hablemos de corrupción y lo hables como si ya se acabara la corrupción. O mira, sea, ya se acabó. ¿Qué se necesita? O sea, ya se acabó. ¿Qué se necesita para acabar con la corrupción? Voluntad. Por supuesto. Voluntad. Entonces hay que primero ver la voluntad que hay real, sin partidismos, sí, y luego ya meternos a que la corrupción se está, sí, llevando a cabo. Solamente te quería decir que activos y formas de solucionar una cosa te este digo, problema. Sí, si sí, aquí sí, se vende un estadio, se etiqueta y se le dice que ese dinero va para salud, se va a gastar en cualquier otra cosa que no tenga que ver con la salud. Y ahorita te lo digo sin tener una bola de cristal. Sale Quirino y vamos a estar hablando de que no le metieron ninguna sanción, de que se robó todo, y todavía el gobierno federal va a ser exactamente el mismo. Y carece de un plan de austeridad del gobierno del estado de Sinaloa, muy importante. Alejandro, ¿cuál sería tu punto de vista final? Desde el aislamiento, desde el encierro en las casas, tenemos que exigirle al gobierno federal y al gobierno de Sinaloa que hagan hasta lo imposible por salvar las vidas humanas de personas contagiadas por coronavirus. No podemos quedarnos en la idea o en la creencia de que muchos deben de morir
porque ya está eso como una fatalidad. Tenemos que exigir que le salven la vida a los ciudadanos contagiados. Pero para exigirlo necesitamos primero nosotros como ciudadanos cumplir con las medidas que se han determinado. Si nosotros no cumplimos, tampoco le podemos exigir al gobierno. Gracias por acompañarnos. Nos quedamos con ese último comentario. Hay que tomar en cuenta que el primer momento de protección es el que usted está haciendo. El que usted está haciendo, y ya de ahí partirá lo que el gobierno tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es, como dice Alejandro, salvar la vida de todos aquellos que están, por lo menos en una lista de pacientes. Cuídese, haga caso de la sana distancia y traer cubrebocas. Gracias, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta luego. Siempre.